Agentes de la Guardia Civil adscritos al Servicio Marítimo y a las patrullas de costas de Ceuta han logrado detener a los dos pilotos de una lancha que huía de Marruecos a primera hora de la mañana, perseguida por los agentes del país vecino y con tres inmigrantes. Tras alcanzar la zona de Juan 23 y El Chorrillo en pleno domingo de lluvia y granizo, los dirigentes de este pase migratorio instaron a los sin papeles a arrojarse a la orilla para abandonar la embarcación. De esta manera pretendían la escapada sin lo que ellos consideran una carga. La estrategia no les ha salido bien debido a la rápida intervención de la Benemérita coordinada por mar y tierra, cuyos agentes han podido detener a los dos pilotos, uno de Ceuta y otro marroquí. Los dos arrestados por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros han sido trasladados a dependencias de la Guardia Civil para la realización de las diligencias pertinentes, procediéndose al decomiso de la lancha.